Vean esta brutalidad de pieza. Es momento de chachar y acao. Yo, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo. Esta ocasión me los traje al tianguis de Valderas. Obviamente todavía no estoy en el tianguis porque el Metrobús se pasó de estación. Me había dicho el poli: no, sí, cualquier Metrobús te deja ahí en el tianguis de Valderas. Como no vengo muy seguido, todavía no me aprendo bien qué camiones son los que te dejan exactamente allá, que es la estación del Metrobús Valderas. También te puedes bajar en la línea rosa si vienes por abajo, igual en el Metro Valderas. Pero bueno, en fin, ya vamos en camino. Está aquí a un lado de mí. Esta vez no voy a grabar todo el tianguis porque ya tengo un video grabado ahí, pero no lo he subido. Tengo varios videos que todavía no he subido al canal porque me gusta tener como respaldos. Entonces, pues no voy a grabar todos los puestos, solamente el de mi carnal Brandon Luna, que vengo a recoger una pieza con él, bastante suculenta. Y bueno, si me pongo a grabar otra vez todos los puestos, pues sería ya otro video aquí en el tianguis de Valderas. Que bueno, no incomoda, ¿va? Siempre es bueno grabar juguetito, chévere y chipotle. Déjenme cruzo aquí porque está un poquito complicado. Miren, tienen que esperarse y luego cuando voy con la cámara se me va el peque. Trucutru. Pero ya está. Ahora sí, arrancamos. Bueno, mi gente, ahora sí vamos a comenzar con esta vaina. Miren, allá está la estación del Metrobús Valderas y aquí adentrito está la estación del Metro Valderas. Entonces, a mí me dejó el camión hasta allá. En fin, ok. No les voy a estar dando paneitos así de lo que pueden ver. En este tianguis, obviamente, también van a encontrar bastante buena chacharita. De hecho, mucha banda del rock, pues se viene muy temprano, porque aquí también sale buena chuletita. De hecho, aquí se ponen como a las 6. Bueno, no sé, desde temprano. A mí me han comentado algunos que venden en el rock, que se vienen muy tempranito aquí, agarran dos que tres piezukis y ya se las llevan al rock. Entonces quiere decir que se ponen estos pues más temprano. Pero bueno, ustedes vayan viendo aquí a los alrededores. No recuerdo dónde está mi carnalito Brandon. Sí, por afuera o por dentro. I don't know. Ah, ya, ahí está, ya lo vi. Ok, entonces vamos para allá. No voy a hacer ahorita un corte para que ustedes vean que también aquí hay para comer, hay mucho Hot Wheels, hay para que se compren algo de beber. Y aquí está una parada de un camión, ya están las bicicletas, no sé por qué hay mucha gente ahí, pero bueno, vamos, vamos, ¿dónde se mete? A ver, vamos a ver, ya me di toda la vueltota y no era, mira, aquí creo que ya está, ¿baños? O no sé. A ver, vamos, síganme, síganme, compañeros, creo que es por acá dando la vuelta. Vamos, vamos, ustedes no se desesperen. Ustedes disfruten de estos pasillos del juguete. A ver, aguántame. Ahí está. Bien, es que no quiero voltear a los lados porque si veo una pieza acá trucutru, créeme que a lo mejor me la llevo y no estoy para gastar ahorita. Pero aquí está, mira, el puesto de mi carnalito Brandon Luna. Está ahí al fondo. ¿Cómo estás, carnal? Saludos a la bandera. Déjame grabar tu puesto, ¿no? ¿O qué? Antes de recoger la piezuki, vamos a empezar a grabar el puesto de mi carnal. Tiene surtido rico. Odisea Burbujas, Los Simpsons, Mario Bros, Spider-Man, carteritas, Disney. Surtido rico, ¿eh? A ver este marciano, ¿qué? Este marciano, ¿qué flow? Se ve curioso. Se ve curiosón. Allá viene los Romay, Toy Story. Marvin, ese Marvin está chévere, vamos a verlo. Es como de peluchito, obviamente. Miren este del Banco Serfín. Es una alcancía, ya no tiene su tapita. Y ese de la máscara,
Está bonito. ¿Cómo tienes el de la máscara, mi cainal? 8 varitos. La neta está a buen precio. Lo he visto por allá otro vato muy caro lo que lo tiene. Y este está bastante chulo. Nada más que ya me deshice de los de la máscara. Qué pena. Mira, ahí está la de Salinas de Gortari. Vamos para acá. Sí, porfa, ¿no? Perdóname. Mira, tiene aquí también desde el Chavo, que estos son bootlegsitos. Te voy a enseñar esta pieza. Mira nada más. Aquí está quebradita de su orejita. Pero esta se empezó a hacer como muy famosa, tipo en los 90s, finales de los 90s. Porque, pues ya saben que el Salinas de Gortari, pues se llevó toda nuestra lana. ¿Cuántas versiones hay de estas? ¿Como 2 o 3? Más de 3. ¿Más de 3, verdad? Sí, bueno, me ha tocado ver como 2 o 3. Unas más definidas de la carita. A ver, ahorita nos va a enseñar otra versión. Ah, órale, mira. Ah, sí, no, en butlecito salieron un chorro, ¿no? Pero de esta escala. Mira, aquí ese también está chévere, ¿eh? El de Salinas de Gorparri. Pero como les digo, esta tengo ganas de llevármela, pero vamos a checar ahorita el precio y todo. La orejita está un poquito ahí lastimada. Vamos a ver qué más tiene. Pero bueno, les voy a enseñar otra todavía más puesto. Ay, vamos a enseñar qué más tiene. Miren, estos de Homero están suculentos. ¿Estos que son como para movibles? Ajá, según tu página y tiene sonido. ¿Esta cómo están, carnal? Eso sí, 600 los tres. ¿600 los tres? ¡Qué ofertón! Oye, tú sí es barato, güey. ¡Ah! Te creas, mi querido. Mi gente, no es cierto, también da barato, mi carnal. No, la neta, siempre me ha dado buen precio, mi carnal. De hecho, fue con los primeros que empecé a comprar, que luego ya se cotizó y ya me quería... Ah, ya te hice famoso. Vamos a pasar esto donde estaba su lugar. Aquí. Para las damas. A ver, aquí tiene un tigre con su empaque. Estos me gustan mucho por los empaques que tienen. Vean qué bizarros los dibujaban a los Thundercats. Está bonito. ¿Cómo tienes al tigre, Cainel? 3 varitos. Un precio razonable. Tiene el Marvin, que es el con un cilindro. Y el gordo y el flaquín. No, pues sí tienes bastante surtidito, ¿eh? Esta palomera. ¿Esa cómo la tienes? 500. Una quinita. Está bastante bonita, así como para display. La verdad es que pinta bastante bien. ¿Cuál de aquí de tu puesto es como la que dices, esta pieza la verdad es que me corono? Me late más la máscara. La máscara, es la piecita que ahorita está suculenta. Yo acabo de vender los míos por X, Y y Z. Pero esa escala me gusta más. Creo que salieron los 3, ¿no? Uno rojo, uno amarillo y uno verde, creo, ¿no? Azul, mira, exacto. Siempre la máscara será un personajazo muy, muy heavy. Súper divertido. A mí me gusta mucho, mucho la película. Y te salió... O sea, el blistercito ya estaba un poquito cascajeado, pero le salió completita. Que venga con su perrito y todo, está bien bonito. La arma. Sí. No, está bien bonito, la neta. Y acá lo tienes suelto, ¿no? Sí, con detalle. Ya regresé, amigo. Otro... Sí, me la llevo. Sí, el Milo. Este sueltito, ¿cómo lo tienes? 250 los dos. ¿$250 los dos? Nice. A ver, ¿puedes enseñar la piecita que vengo a recoger, hermanito? ¿Tú cómo estás, canal? Dime unas palabras. ¿Tú que eres famoso, hermano? Cuéntanos cómo va la vida. ¿Ya no te vas al rock, ya no? Para nada. ¿Sigues vendiendo los lunes? Sí. Ok. Ay, mira, está chulada, ¿eh? Y es que, ¿sabes qué? ¿Por qué me gustó el tuyo? Porque ya lo había agarrado, pero el tuyo viene un poquito más duro, sin albur. El que yo había agarrado le hacía así y se salían las piernas. Entonces, miren nada más qué chulo. Aquí, pues, obviamente, los cuernitos. ¿No traía los cuernitos? No. No, es ¿verdad? Que hasta me comentaste desde ahí. Sí, sí, que tenía los cuernitos, ¿verdad? Para que la banda lo disfrute. Sé que es bastante complicado, así que duren los cuernitos. Ya entero, como unos 4 loquitas, ¿no? Más o menos.
Más o menos, así está. Ya con todos los pilotos y todo el rollo. Si les gustó algo de mi puesto de Brandon, les voy a dar otra vez un paneíto para que ustedes disfruten. También si gustan que me manden mensaje que vienen de tu parte. Ah, perfecto. Les doy buen precio. Ah, ya escucharon, banda. Si les gustó algo, le mandan un mensajito que lo vieron en el video aquí de Bernuki. Y les va a dar un buen precio. Les voy a dar un paneíto con música para que ustedes lo disfruten lento. Y así, ya si les gusta algo, le manden mensajito. Disfruten estos paneitos. Y ahora sí, vamos a ver a mi carnalito morenito, que ahorita está en una llamada. Se siente el... Ah, mira, el muy importante, el muy importante. Ah. Vamos a ver qué trae este cainal, que obviamente siempre le cae buena chacharita también a este brother. ¿Qué joyita traes ahora? A ver, muéstrame. No traigo mucho, la neta. Traigo el bootle así, güey. De He-Man, de Mazinger Z, de los Power Rangers, la tortuga de... ¿Puedo ver tu ninjita? Sí, carnal. ¿Puedo pisar tanto aquí? No, güey, ahorita... ¿Cuál es? Hace, no, bueno, ese ninjita, ese. ¿Esa cómo lo tienes? Dame un y medio. Este, les voy a decir por qué me gustó. Porque tiene el cuerpo de león. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Exacto. Y las manitas... Este. Ay, güey. A ver, esta le va a gustar a un amigo. ¿Este qué viene siendo? ¿2000era? Es de Yu-Gi-Oh, no sé si viste esa serie. Es el Convoca al cráneo. Como dejé de ver caricaturas, lo confundí con una gárgola que anda como, buscando un amigo de ahí de Califas. Pero no, nada que ver. Pero aún así, banda, miren. De igual manera, ahorita les voy a dar unos paneitos. Si ven algo con mi carnal, les voy a dejar aquí. ¿Estás como Luis Bicho? Luis Bicho Reyes Reyes. Exacto, les voy a poner aquí en pantalla su Facebook. Y también lo pueden comunicar con él. Miren, ahí tiene la mascarita del King Punch. Y pues siempre trata de surtirse mi carnal. Plástico soplado para las niñas, para los niños, para los compadres. Oye, sí, bro. O sea, no es la básica, no. Y se parte a la mitad. Oye, es verdad. Esta sí está bastante rara, ¿eh? Muy interesante. ¿Y esta en cuánto se va? Aquí estoy pidiendo 900. 9 varitos. Les voy a decir por qué el precio. Miren, desde la estructura que tiene el cuerpo, por lo regular salió este molde completo y con sus manitas duras. Pero qué extraño, ¿eh? Que tenía sus patitas de goma, brazos de goma. Que se parta la mitad. 9 varitos, ¿eh? Igual si se pueden contactar, ¿se las negocian? Sí, o igual si te interesa, ahorita negociamos. Ok. Fíjense que a mí no me gusta mucho ya las tortugas, ya me estoy deshaciendo de las tortugas, pero por la rareza, pues sí, sí vale la pena, ¿no? A final de cuentas, si a ustedes les gusta, comuníquense por favor con él y él está abierto para negociar, ¿ok? Es muy, muy buena. Muy buena pieza, papi, ¿eh? Enséñame, ese es He-Man, pero con otro cuerpo. ¿O quién es? Patas de esqueleto. No, el otro. Ah, no. Ese es el príncipe... Ay, el de She-Ra, de las princesas del poder, ¿no? Me acuerdo. Ah, ok. Pero con otro cuerpito, ¿no? Como de luchador. De tipo Motu. Qué padre, ¿eh? Tiene ahí un Mazinger Z también. Pero si te das cuenta, trae el de Videorisa, la cara de los de Videorisa. Uy. Fíjense, hace su tarea mi carnal, investiga de Toño y María. A ver, ¿cómo te paso los He-Man? Sí, eso es lo padre de un juguetero, que cuando le cae en una pieza, pues se mete ahora sí que a investigar duro hacia ella, porque recuerden que lo que le da el valor a la pieza... es el conocimiento que le meta uno a ella. Cierto. Mucha banda dice, no, es que, ¿cómo puede valer tanto un pinche juguete de esos piñateros?
pues sí, ese juguete piñatero, tú que a lo mejor como coleccionista ya tienes todo, pero quieres una rareza, obvio, pues esa rareza no te va a costar 20 pesos. 20 pesos a lo mejor uno lo encuentra por obra de Espíritu Santo o por obra de suerte, pero no es que cueste 20 pesos. O sea, ya lo sondeas en el mercado y verás que esta pieza pues no es nada común. Y eso es lo que le da el valor a la pieza. Más aparte, súmale pues las chachareaditas, si es que lo encuentras, la comida, los pasajes. Sí, no, no, se sale bien temprano a chacharear. Entonces, a ustedes les va a llegar a sus manos. Así se habla, ya lo oyeron. Grun. Ah, Grun, y ese es otro moldecito, ¿no? Miren. Y es que ahí vuelvo a lo mismo. El poder del conocimiento y lo que uno sabe del juguete. Porque si uno va y chacharea y dice, ay, son miniaturas, quién sea. Pero no, luego pues, si le sabe uno, dice, no, este vato es Grun, ¿no? Está chévere. Por ejemplo, aquí tiene el Hatchiman. Tiene este cuerpito de He-Man, pero con cara de santo, que también este es raro. Así salió un He-Man, ¿no? Pero tiene... Y estos brazos también movibles. Entonces, ahora sí que a todos los amantes de las rarezas, siempre es bueno estar rescarbándole. O aquí mismo con mi carnal les va a estar les va a estar diciendo, mira, ahí tiene... ¿Quién es Madonna? ¿Es aplauso o no? ¿O es bootleg? Es original. Es la Marilyn Monroe. La Marilyn Monroe, sí, cierto. Ah, ¿cómo la tienes este papi? Patida, 1.5. ¿1.5? Eso sí me interesa, ¿eh? A ver, por favor, ahí mi querido Cainal. Y bueno, pues les voy a dar otros paneitos rápidos. A ver qué se les puede pegar a ustedes para su colección. Esta de G.I. Joe. Ah, ok. ¿Qué viene siendo, una cabina? Ajá. Tipo Madelman. ¿No te ha caído como Snorkels bootleg? Sí, pero gomitas. Gomitas. Ahorita no traigo, pero sí... gomitas. Acá traigo este Power Rangers de plástico duro. Ok. Traigo ese de los Power Rangers en la bolsita. Ah, aquí está el pack de dos. ¿Este en cuánto se va? Aquí tres varos. Tres varitos. Manda, vaya. Váyanle viendo qué les puede. Spider-Man que está ahí. Ándale. Está bien extraño, ¿no? De moto. Sí. Vayan viendo qué hay aquí. Para que lo puedan contactar a mi carnal. El Rambo ahí abajo del que alzaste, ese es el Rambo, de la escala grande. Ah, Simón. Ah, sí, por lo regular sale como el de la escala básica, ¿no? Ajá. Aquí nada más le ponen sus armitas. La época medieval acá también. Dices que aquí lo avientas porque luego ya te da hueva, ¿no? Y pero igual les gusta... Sí, no, pues ahora sí que rascarle y chacharearle, ¿no? Está chévere. Bueno, pues yo voy a pagar con mi carnal. Pero ya saben, échenle un grito. Miren, aquí está Benito y el Don Gato. Ay, loco, con una mano no se puede. Ahí está, en gomitas. ¿Estas dos en cuánto se van? 2.5 aquí. 2.5. Adelante, están bonitos. No le meto mucho a la goma. Bueno, fíjate que últimamente sí le he metido, pero a la goma ya grande, vintachona, se ve como que más jugosa. A las chiquititas, no, no mucho. ¿Y esto qué vendría siendo? Una como grabadora de lámina japonesa. Órale, ya saben, no todo es el rock show. También cáiganle acá a Valderas. Y aquí está menos la competencia, ¿verdad? Aquí obviamente también te pueden dar un buen precio y ya te puedes llevar tus piecitas. Así es que contáctenlo, por favor, que les va a dar muy, pero muy buen precio. Y para rematar, mi gente, vamos aquí a grabar el puesto de mi amigo José Luis Santana, que también tiene mucha merquita fluida, surtidita, miren, de Disney, los Looney Tunes, Star Wars, para todos los amantes de Star Wars, también con el jefecín, se pueden surtir, miren, miniaturas de Disney, estos perritos, ¿de dónde son?
Papatrón. ¿Papatrón? Esa es una caricatura nueva, ¿verdad? Sí. Bueno, para todos los amantes niños que ya empiezan a coleccionar, pues aquí el jefecito tiene de estas promocionales también. Estos son los de Kellogg's, ¿no? Ajá. Miren, ¿recuerdan estos? Que era como el gallito y luego el tigre. Y las tiene bien ordenaditos, mi jefe. Y esto de acá, las numismáticas. ¿Esa qué me cuenta, mi jefe? Ah, tengo coleccionadores de álbumes de 70, de monedas de 20, de 5, del siglo 20. ¿Y esas en cuánto se van el álbum? Por ejemplo, este completo, el del medio, el crítico, está en 4,500. Ok. Este está en 1,500. Y este está en 3,000, el del siglo 20, y este es de los 70s y 80s. Ok, ya prácticamente están completos, ¿no? Ah, sí, están completos. Y por acá, pues bueno, tiene más sets de Disney, El Encanto. Tampoco esa caricatura la he visto. Más de Star Wars, dinosaurios. Película, ¿va? Ajá. Tiene razón. Es que yo ya de lo nuevo casi no le meto. Pero por acá, miren, estos es de Sonic, Multiverse y Star Wars de The Black Series. Le meten bastante a Star Wars, ¿verdad? Sí, es fuerte. Pero bueno, banda, ya saben que con el jefecito está surtido rico. De aquí de Star Wars y de, pues, de los dinosaurios, de algunos superhéroes, cosas de Disney. Si lo quieren contactar, él se pone aquí en Valderas, en la entradita de que estamos enfrente de... Televisa. ¿Ese es Televisa? Ajá. ¿A poco? No manches. Todas las veces que he venido yo no sabía que ese edificio atrasito ya era Televisa. ¡Órale, qué loco! Bueno, en esta entrada creo que está aquí la parada del camión. La base del camión. Se vienen aquí derechito y aquí pueden encontrar su tío rico con mi jefe. Muchas gracias, mi jefe. No, gracias a ti. Un gusto verlo, ¿eh? Vámonos, mi gente, porque es hora de ir a recoger piezucas. Bueno, pues ya recogiendo la primera pieza aquí en el Rock. Es el King Kong de plástico soplado con su Jane. Nada más que chula sus pompitas. Ay, nunca se puede apreciar con el plástico, pero bueno, es el King Kong. Vamos por otra, vamos por otra. Miren qué chulada de Pantro. Este solamente lo van a encontrar en Ciudad de México. Y el artista que hace estas piezas es el famosísimo Wasser Rust. Hermano, felicidades. Quiero felicitarte por esta maravilla. ¿Cómo la ves, güey? No, está... La tengo acá. Del... ¿Cómo se llama? No sé qué material sea. El que chupa Mario. ¿Cómo se llama? ¿El blanco? No, oye, no, wey. La neta, qué hermoso, no, está bien chinga todavía. O sea, y también te avientas, creo que los chaquitos, chiquitos, ¿no? Sí, pero esta la hice pequeñita para no afectar el grande, güey, el vintage. Eso está bien chingón, hermano. Felicidades. Porque yo sé que mucha banda obviamente está haciendo o replicando el Pantro grande, pero tener una escala chiquita, translúcida, no, la neta, te... Y con palanquita, es verdad, bro. Mira, aquí está la palanquita. No, te rifaste. Oye, si te quieren encargar, ¿qué show? ¿Qué? Mándame en directo mensaje a Facebook. Ok. Perfecto. Es más rápido por ahí, güey. Perfecto. Si quieren contactarlo para que se puedan llevar esta piecita, contáctenlo en Facebook. Les voy a poner aquí en pantalla su página. También por mi canal de YouTube. También, por favor. Wasser Toys. ¿Cada cuándo subes videos? Cada 3 meses, güey. Pasado de ver. Pues cuando da tiempo, ¿no? Porque andas en chinga, sí. Pero ahí siguen su canal, que también le está metiendo chido cuando puede. Es que o hace, no solo hace Pantros, también hace otras piezas. Tienes como 5, 6, 7, 8 creaciones, ¿no? Si ustedes no tienen el Pantro traslúcido vintage, esta les va a caer bien en su colección. Carnal, nuevamente felicidades. Chingón, ¿eh? Contáctenlo, pidan el suyo para que llegue a su colección. ¡Oh, yeah! Otra pieza que se une a la colección. Fíjense, yo no soy fan de Ultraman, pero el arte que tiene esta pieza me gustó muchísimo, que es ambos lados. Y lo curioso es de que aquí en su árbol de armas tiene el hacha de He-Man, la espada de Leono y el garrote de Mana Arms. Entonces está muy curioso eso, que los jugueteros mexicanos, pues en los 80s, 90s, hacían lo que se les hinchaba. Pero eso le da como un toque, pues más a la figura, ¿no? Que ahorita pues los buscan bastante.
gracias a mi carnalito que me hizo favor de conectarme a esta pieza jugosa. Esta se va a quedar en la colección. Vamos a ponerle un acriliquito. ¿Qué les parece? Pónganme ahí en los comentarios si a ustedes les gusta Ultraman. Ahora sí, vamos con, creo que con Ripa y con Abraham. Y ya. Bueno, vamos en camino con Ripa. Ripa Toys. Y el buen Abraham que están por ahí. Miren, están echando la hueva. Como DVD. Al lado del buen Patata. Miren, miren. Andan ahí, sonándose los mocos. Eres un craneador, pinche Bernie. ¿Cómo estamos, pandillita? Qué chévere, mi carnal. ¿Todo chévere? Miren nada más lo que venimos a recoger con Abrahamcito. Es cri-cri. Ay, tan bello. ¡Es hermosa! Miren, me lo cuidó bastante bien el querido Abraham. Con sus antenitas y todo. Es de alambrito. ¿Quién nos recuerda? Pues obviamente a Cricri. Gabilondo Soler, cántanos un poco, cántanos un poco. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri. Y obviamente también, el Queremos Rock. Miren, se parece al Ripa un poquito. ¡A huevo! con Ripa venimos a recoger esta máscara de Mazinger. Pero me gustó porque atrás dice Voltron y aquí dice Mazinger. Entonces está chévere. El Diablito, Comelón. Chipotludo, se ve tierno, por eso agarro el diablín. Y el Guile Chente, ¿no? Miren, el Guile Chente no existe, ¿eh? ¡Qué óvole! ¿Ya ven las ejotas? Hablando de mujeres y traiciones, se fueron rompiendo las botellas. ¡Ay, con mi pata también! Sí, cierto. Miren, se me olvidaba, ¿ya ves? De tantas cosas. Por eso soy craneador, porque le debo a todo mundo. Ah, miren, se me olvidaba las espadas para el Leono Jumbo. Y el buen Patata ahí me hizo favor de venderme estas piecesukis, truqui truquis. Ahora sí no se va a ver solito. Y agarré una extra para venderla en $1,000. Bueno, pandilla, creo que me falta recoger otras piezas. Tengo que, a todo mundo le debo. Por eso soy un poquito craneador, como dice el Ripa. Es que créanme, compro y compro, entonces trato de rebajarles un poquito a cada quien. Le hace un poquito, hijo de... No, a veces sí trato de bajarles lo más que se pueda. Pero es porque ando, compro y compro. Pero bueno, vamos a recoger otras piezas azucas locochonas. Ya me iba del puesto de mis carnales Patata, Ripa y Abraham, pero vean esta brutalidad de pieza. Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia. No te pases, pero de torzón, ¿eh? Qué hermoso está. Esta máquina gorila está... Me acabo de enamorar. Se me hace... Que voy a empezar a ahorrar para obtener una de estas piezas. Bueno, dice Patata que creo que solo salieron pocas, ¿no? Sí. ¿Quién sabe si la encontremos? Pero, no manches, son de esos golpes de enamoramiento que ya después te la imaginas así en la vitrina. Dios mío. Patata, felicidades, por esta pieza, la neta. Qué buena pieza de mi carnalito Patata. Son de esas piezas que las puedes ver por horas. Sin bronca, ¿no? Y ves los detalles. Tiene ligeros toques como ese sombreado del Goto-san, ¿no? Es como... Sí. Este es de un diseñador bastante chulo. No, qué brutalidad de pieza. Y no solo esa, miren. Les voy a enseñar que también agarró este como diablito. Es una Hania. ¿A Hania? Ajá, de Kimura. Oh my god, es como una aberración rara, ¿no? También es. Dos cabezas. No. Vean nada más. ¿Del mismo diseñador? No, este es mexicano. ¿Este es mexicano? Sí. ¡Órale! También miren, rifamos, ¿eh? Los mexicanos rifan acá locochonos. Digo, no me gustan los diablitos, pero este está brutal. Tiene ahí sus zapatitos. Es una deidad japonesa. ¿Sí? Es un Oni. Tú tienes bastantes como cositas así, rarezas, ¿no?
Ya le digo a mi canalito que me deje grabar su colección y se me... Me está poniendo trabas, ya fue el Guaser, ya fue el Barba, ya fue Televisa, ya fue TV Azteca. Sí, 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 no, me encantaría porque sé que es una de las mejores colecciones de aquí de México, la verdad me atrevo a decirlo. Tiene bastantes cosas muy impresionantes. Más allá de que sean... figuras como Thundercats o Halcones Galácticos, él se va más allá. ¿Cómo le llamarías al concepto de tu colección? Pues cosas no tan. Como un más oscura, ¿no? Sí, no tan comercial. No tan comercial. No, ya verán, se van a agasajar, pero se los prometo que ya pronto vamos a ir para allá, ¿ok? No, la neta, este está brutal, amigos, brutal. Vean nada más. Yo creo que con esta pieza, híjole, cerramos el videazo. Cuídense mucho, pandilla. Yo me despido, cuídense mucho. Y bueno, estamos viendo en el siguiente video con la siguiente pieza. Y en el próximo capítulo, pandilla. Estoy enamorado, neta, estoy enamorado. See you next time, motherfuckers. Bye.